Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado. Y dale click a la campanita. Estamos viendo estas últimas encuestas realizadas por dos institutos totalmente diferentes y que no son afines al gobierno, es decir, son institutos de opinión que son en contra del gobierno. Uno, digamos, lo de la UCA, y la otra encuesta es realizada por la Universidad Francisco Gaviria. Estamos hablando que una ronda el 8.13, el otro anda por el 8.35 y son contestes en el mismo contenido. Es decir, mantienen la preferencia de lo que es la opinión pública a favor de lo que es el presidente Nayib Bukele. Estaba haciendo una sinopsis de lo que son las encuestas de los presidentes cuando ya están ejerciendo el cargo. Y estamos viendo de que ningún presidente desde la época de Cristiani hasta el actual del presidente Nayib Bukele, ninguno había mantenido un alto índice de aprobación en su tercer año de gobierno. Es decir, a lo máximo que habían llegado gobiernos anteriores era un 6.8. Ahora estamos viendo que el presidente Nayib Bukele alcanza y sobrepasa lo que es un 8.35% de aceptación. Esto no es normal en política, esto no es lo tradicional de que hemos estado viendo en encuestas que se hacen a la misma cantidad de tiempo de gobierno y que refleje un dato tan pero tan positivo hacia un mandatario. Cabe mencionar, pueblo salvadoreño, que dentro de los tres años de gobierno que lleva el actual gobierno del presidente Nayib Bukele, enfrentó dos años de adversidad, enfrentó dos años de una asamblea legislativa que estaba en contra de las iniciativas del gobierno. También enfrentó, usted recordará, una sala de lo constitucional que estaba bloqueando lo que era el trabajo que se estaba realizando desde el Ejecutivo. También hay que mencionar, el fiscal general de la República manejaba lo que era una agenda política y también estaba en la misma línea de la sala de lo constitucional, estaba en la misma línea de la ex asamblea legislativa en obstaculizar el trabajo que se está realizando desde el Ejecutivo. Eso, pese a la adversidad de tener esos dos años en contra, es decir, trabajar únicamente un año en factibilidad de orden, porque nosotros como Asamblea Legislativa apenas tenemos esta nueva Asamblea Legislativa un año en función. Lo que hicimos en la primera sesión plenaria fue quitar los estorbos que tenía el gobierno y que tenía el progreso del país para poderse desarrollar económicamente y que hubiese un ambiente máximo para productividad en nuestro país. ¿Qué era lo que estorbaba esto? Pues era la sala de lo constitucional y el fiscal general de la República que había puesto ARENA y FMLN ambas y que le estaban prácticamente deteniendo todo lo que era el progreso para el país y oponiéndose a todas las iniciativas que venían en beneficio del pueblo salvadoreño. Eso fue, como por así decir, el voto más importante que yo he dado en esta Asamblea Legislativa, porque voté consciente de que la sala de lo constitucional anterior era una sala que había que destituirla. Y la ley, hay que mencionarlo porque esto ha sido criticado a nivel internacional. La ley nos da el procedimiento, la ley nos franqueaba la posibilidad de destituir magistrados y destituir también fiscal general de la República, porque en esta asamblea las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Es decir, si con votos se aprobó la elección de sala de lo constitucional, si con votos se aprobó la elección de fiscal general de la República y que fueron votos de la oposición, de ARENA y de FMLN, con los mismos votos se puede destituir y fue lo que hicimos. ¿Qué es lo que han dicho a nivel internacional, digamos, gobiernos que nos critican y que dicen que dimos un golpe de Estado,
que violentamos lo que es la Constitución. Señores, lo hicimos en base a la ley, porque la ley nos da esa posibilidad a esta nueva Asamblea Legislativa y fue lo que hicimos. Ahora, un paso segundo que hicimos fue ampliar lo que es la cobertura jurídica para poder dar certeza de que el trabajo se haga. Y también vino una ola de despido de jueces nombrados que lamentablemente también estaban jugando un papel político en contra del gobierno y no a favor de la población. Ahora la situación es totalmente diferente. Estas encuestas, estamos hablando de encuestadoras que son contrarias al gobierno, le están dando un margen favorable a lo que es la gestión del presidente Bukele y a la implementación de todos los planes. Dentro de todo esto, la Asamblea Legislativa también fue calificada, fue, por así decir, evaluada por la población salvadoreña. Y esta Asamblea Legislativa, estamos hablando, la nueva Asamblea, alcanzó una ponderación de 7.4 favorable. Nunca en la historia la Asamblea Legislativa fue bien evaluada. Usted recordará que nunca llegó ni tan siquiera a una calificación de un 5%. Y ahora el pueblo nos ha dado la razón y nos puso 7.4 de calificación. Eso quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo en esta Asamblea Legislativa, que estamos trabajando para lo que nos eligió el pueblo salvadoreño, para representarlos y para poder hacer leyes que vengan en beneficio de la mayoría. Ahora, hay, digamos, encuestadoras, la última que logramos ver posterior a estas que se realizó la UCA y la que hizo la Universidad Francisco Gavidia, hubo un periódico de rotación nacional que también realizó una encuesta. Y este es, por así decir, uno de los férreos opositores al gobierno, que todos los días publiquen sus primeras planas, mentira tras mentira en contra del gobierno. Hasta en la encuesta de ellos, pueblo salvadoreño, salió favorecida lo que es la gestión del presidente y el trabajo que está realizando esta Asamblea Legislativa. Es decir, ya no pueden tapar el sol con un dedo. Hasta los detractores, hasta los que opinan en contra del gobierno, les toca reconocer la verdad y la realidad de lo que se está viviendo y lo que se está haciendo en un trabajo articulado por parte del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa en beneficio de la población. Los detractores, hasta los que opinan en contra del gobierno, les toca reconocer la verdad y la realidad de lo que se está viviendo y lo que se está haciendo en un trabajo articulado por parte del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa en beneficio de la población.